Buenos días, profesor. Buenos días nuevamente. Bien. Página 45 del libro de razonamiento matemático. Tenemos la teoría. Página 46. Vamos a comenzar a trabajar. Vemos en la página 46 que el primer problema ya está resuelto y vemos que se ha determinado, analizando, como ya lo hemos hecho en el cuaderno, las dos primeras figuras. ¿No es cierto? Acá tenemos 30 más 2, 32 en la parte superior. En la parte inferior, 16 más 16, 32. Nos dan el mismo resultado ambas partes. Entonces, probaremos por acá. 3 más 4, 7. 6 más 1, 7. Da lo mismo también. Entonces, si en la primera y en la segunda figura es así, en la tercera, de todas maneras, debe ser igual. 7 más 8 es 15. Entonces, 1 más cuánto me da 15, más 14. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E, 14. Número 2. En el número 2 nos dicen, ¿qué número falta? ¿Qué número falta en ese número 2? Vemos que la incógnita está arriba. Arriba en la circunferencia, en ese círculo. Entonces, ¿qué debe ser? A ver. Multiplicación, aunque no creo. Multiplicación, no, porque 8 por 3 no es 15, ¿verdad? A ver, ¿qué puede ser? Les doy 2 minutos. Ya sé, profesor. Dígame. Primero se suma estos dos. El 6 y el 2 se suman. Ya, se suman, ya. Ya, como no me va a dar exacto el número que está acá, ajá, le sumamos 4. Ok. Sería 6 más 2, sería 8, más 4, 12. Perfecto. Ahí sale, profe, el siguiente también sale. Ya. 8 más 3 sería 9. 11. O sea, sería 11 y, si y ahí más 4, 15. Uh-huh. O sea, okay, que 9 más 3 sería. Muy bien. 12 más 4, 16. No, sí, 16. Ok, ok. Muy bien, Jorge. Y alguien dirá, profesor, pero 16 no está. Y nos romperemos la cabeza pensando, como no está, no debe ser, ¿verdad? Pero, chicos, acuérdense que en algunos problemas, en algunos, no en todos, vamos a encontrar en algunos problemas de algunos temas también, no siempre que sucede, hay problemas que no muestran dentro de sus alternativas la respuesta correcta. Entonces, en esos casos, cuando no se muestre la alternativa correcta, nosotros debemos colocarla, ¿ya? Siempre y cuando, al analizar el problema, determinemos que efectivamente hay una lógica en lo que estamos diciendo, y entonces es así como se resuelve, entonces efectivamente no está la alternativa, lo vamos a colocar, ¿ya? Porque yo no puedo agarrar y decir, ay, acá sumo,
y me da, o acá en este caso, ¿no? Multiplicaba, ¿no? 6 por 2, 12. Ah, ya, excelente. Acá es multiplicación. Y acá es 8 más 3. 11 más 4, 15. Ah, ya, entonces es acá resta, acá multiplicación, acá se suma y se vuelve a sumar con 4. Acá, ¿cómo será? No, tiene que ser una secuencia lógica, ¿ya? A ver, otra de las formas en que se puede resolver esto, chicos, ¿ya? Dadas las alternativas que me están dando, es la siguiente. Todavía no anoten nada, por favor, hasta que no terminemos de desarrollar los ejercicios y yo les diga puedan tomar nota. ¿Ya? Les he dado la opción en 2 minutos de que puedan desarrollar ese problema número 2. Vayan viendo el problema número 3. ¿Ya? Jorge lo analizó y dijo, bueno, vamos a sumar, profesor, y a la suma le aumentamos 4. Y descubrimos que en las dos primeras figuras funcionaba y que por lo tanto debería funcionar en la tercera. Pero, chicos, y también vimos que al hacer eso, acá tendríamos que haber aumentado F para que el resultado sea ¿cuánto? 9 más 3, 12 más 16, ¿no? Ya está. Eso es lo que habíamos hecho según lo que Jorgito nos había indicado. Y al parecer funcionaba, o funciona. Efectivamente funciona. No estaba dentro de las alternativas. Pero ¿qué pasa si nosotros, y fíjate bien, qué pasa si nosotros en vez de sumar, ojo, en vez de sumar, nosotros restamos? Si nosotros restamos 6 menos 4, eso, perdón, 6 menos 2, eso nos va a dar ¿cuánto? 4, ¿verdad? 4. ¿Y qué pasa si a ese 4 yo lo multiplico por 3? Porque tengo que alcanzar a 12. Ojo, ese 3, estoy poniendo yo, es para alcanzar a la cifra que está arriba. Así como pusimos más 4 que no estaba por ningún lado, pero que lo ponemos para poder alcanzar a la cifra que queremos, la vamos a encerrar para determinar que ese más 3, que ese por 3 siempre tiene que repetirse, ¿ya? Entonces, 6 menos 2 están en la base, al resultado lo multiplico siempre por 3. Veamos. 8 menos 3 están en la base, eso me da 5. Y si a ese 5 tengo que multiplicarlo por 3. Me da 15, ¿verdad? Me da 15. Por lo tanto, analicemos la última. Nueve menos 3. 6. ¿Correcto? Y como siempre se ha multiplicado por 3, bueno, multipliquemos por 3 también. Y 6 por 3 es 18. Sí o sí, 18. Y vamos y vemos dentro de mis alternativas si hay 18. Y efectivamente si hay 18. Entonces, estamos viendo que no era la solución. Parecía, pero no era. Si nosotros vemos que en un problema ya no hay, o sea, ya tú analizaste todas las formas posibles, sumaste, restaste, multiplicaste, dividiste, utilizaste de repente potencia, de repente utilizaste la raíz, y no hay forma, y es lo que tú encontraste en un principio, dale una nueva alternativa. Pero si analizando un poquito más a profundidad te das cuenta que existe otra forma y que la alternativa está ahí, esa es la solución, ¿ya? En este caso, la respuesta era 18.
Número 3. Calcula el número que falta. Tenemos aquí la incógnita que está abajo ya. ¿Ok? La incógnita está abajo. ¿Qué relación hay entre esos números para la incógnita hallarla? A ver, analizamos cada una de las figuras. Les pedí que vayan viendo ese problema 3, porque la única manera de desarrollar esto es que ustedes exploten esa capacidad de razonamiento que tienen. ¿Alguna idea? Profe, creo que ya lo tengo. A ver, dígame. A ver, en el primer ejercicio 1 y 2 se suman. Luego eso es el resultado, que es 3, se resta con 6. Y 6, bueno, no, entonces sería 3 y 3 por 8 saldría 24. Ya. En el siguiente ejercicio 2 más 4 son 6, menos 12 son 6. Eso multiplicado por 8 es 48. Ya. Entonces lo que saldría en el tercer ejercicio sería 3 más 6 sería 9. Y 9 menos 8 sería 9. Que multiplicado por 8 sería 72. Muy bien, muy bien, John. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, ¿dónde está mi? Acá. Es trabajar estos dos. ¿Qué dice acá? A estos dos se van a sumar, ¿correcto? Se van a sumar. Esos dos se suman. Entonces, 2 más 1, eso nos va a dar 3. Dos más 4, eso nos da 6, ¿no? Acá se están sumando. Tres más 6, eso me da 9. 6 más 3 o 3 más 6. Eso nos da 9. A ese resultado, ¿qué va a hacer con este número de acá? Este número que es más grande va a restar a ese 3. 6 menos 3 es 3. Estos dos se van a restar. 6 menos 3 es 3. ¿No? Estos dos me dan 3.
Ahora, a ese 3 lo debo multiplicar por 8 para que me dé este 24. Por 8. Igual acá, 12 menos 6, 6. 12 menos 6, 6. Y ese resultado 6 también por 8, pues, porque siempre tienes que hacerlo. Si hiciste en uno, tienes que hacerlo en todos. 6 por 8 nos va a dar 48 que está aquí. Entonces, aplicamos que 18 menos 9 es 9. Y 9 por 8 es 72. Listo. ¿Anotaron? O me avisan cuando terminan de anotar, por favor. Profe, ya terminé de copiar. Los que faltan, me avisan. Si es que no falta nadie, me dicen también, por favor. Ya terminé, profesor. Terminé, profesor. Profe, sin querer, ya cómo se hace la 4. Ok, John, pero eso no puedes decir sin querer, hallé el resultado del 4. Tienes que decir, ya hallé el resultado del 4. Más o menos ya lo hallé. Profe, si estaba hablando, tenía el micrófono apagado. Yo también creo que yo hallé la 4. Claro, no es que tú te pusiste a ver, a analizar, sino que solamente miraste y te diste cuenta rapidísimo. Por eso dice, sin querer encontré el resultado. Sí, profe, porque lo vi y ahí pum. También lo compré. A ver, número 4 y número 5. Vaya el resto diciendo o viendo, analizando el número 5, ¿ah? Número 4. A ver, John, dígame usted, ¿cuál es su razonamiento? A ver, primero se multiplica los dos que están arribita, o sea, 1 y 4. Ya. De ahí que saldría 4. Y eso se suma con 5, que daría 9. Ya. 2 por 3 saldría 6. Ya. Más 1 saldría 7. Ok. O sea que mi razonamiento me dice que multiplicando 5 por 2, que sale 10, más 8, que sale 18 en total. Muy bien. Dile a tu razonamiento que está correcto. Ya, entonces es acá. Según el razonamiento de nuestro amigo John, casi te digo otro nombre,
Uno, ayer, el año pasado, ¿qué te decía? Jonathan, así me decía, profe. Uno por cuatro, más cinco. ¿Correcto? Dos por tres, más uno. Cinco por dos, más ocho. 1 por 4 es 4, más 5, 9. 2 por 3 es 6, más 1, 7. 5 por 2 es 10, más 8, 18. Por lo tanto, esto de aquí es 18, ¿verdad? 18. Y marcamos nuestra alternativa D. ¿Ok? 5, calcula el número que falta. ¿En dónde está el número que falta? En la base del primer triángulo, de la primera figura. Entonces debemos analizar las otras dos, la segunda y la tercera. A ver, analicemos la segunda y la tercera figura en el problema 5. Gonzalo, hazte una, papá. A ver. Arianita, también tú, mamá linda, vamos analizando. Frank, que no seamos lo mismo siempre, hija, que no sea siempre John, que no sea siempre Jorge. Vamos a intervenir todos. Profe. No importa si no está bien, o sea, la idea es buscar el camino. Por lo menos hacer que se note que estamos haciendo lo posible. Dime, John. Bueno, está resuelto ya el 5, le hice arriba. Aunque así ya lo hallé, creo. Tienes razón, hijo. El 5 y el 8 siempre vienen resueltos. Y eso habla muy bien de todos porque tiene que decir que nadie hizo trampa, ¿sí? Nadie dijo, profe, yo creo que también lo resolví. De otra forma, creo. Ya lo encontré, profe. Yo ni cuenta me había. Yo lo había encontrado si hubiera el resultado, profe. Estaba concentrada en el problema y no lo había resultado. O sea, profe, ya le digo. No lo vea lo de arriba. Después lo comprueba. Vamos al 6, papá. Vamos al 6. Al 6 y al 7. Al 6, al 7, nada más. Porque el 8 ya viene resuelto también. Ya me acordé. Ya me despertaste los sentidos. Ya, 6 y 7, chicos. A ver, ¿cómo vamos ahí en 6 y 7? O el 3, perdón, o el 6 o el 7. En el número 6 vamos a hallar el valor de X, ¿ya?
¿Nada? Muy bien, chicos. A ver. Observemos. Vayan mirando el 7. Voy a hacer el 6. Mira, ¿qué pasa? Aquí hay dos números, ¿no? Y tenemos que hallar X. Mira, X está ahí al fondito, ahí en el cuadrado pequeño. Aquí vamos a extraer la raíz cuadrada. Aquí vamos a extraer la raíz cuadrada. A ver, raíz cuadrada de 9, profe, eso es 3. Ah, ya. Y entonces, el 12 tiene dos cifras. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. ¿Sí o no? Raíz de 25, 5. Acá el 23 tiene dos cifras. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Aquí tenemos que sacar la raíz cuadrada y la raíz cuadrada debe darme igual a la suma de estos dos. ¿Cuánto es 3 más 1? 4. 4. O sea que 16, 16, 16. La raíz de 16 es 4. Ah, como decía que era 16. Ah, como decía. No sé por qué, pero algo me decía. Claro, algo. Y eso será 16. Bueno, no me imaginaba que iba a ser eso. ¿Quién iba a saber que va a ser suma de cifras? Número 7. A ver, chicos. Les regalo un minuto. Fíjense primero dónde está la incógnita. En la última figura y abajo. A ver. Profesor, también ahí sería la raíz cuadrada, creo. Sí. Claro, pues hijo, la raíz cuadrada. Mira, la raíz cuadrada 36, 6 y 11, ¿cómo es? Ahí está. 11 más 6 sería 17. Ah, no, profesor, no. Está bien, hijo, tranquilo, sino que estás haciendo las. A ver, la raíz cuadrada está bien, perfecto. Y lo que tienes que hacer acá es restar. 17 menos 11 te da la raíz cuadrada del que está arriba. Aquí. Pues también, profesor, 6 más 11, profesor, 17, ¿crees? Así es. 22 menos 17 también es esto, es 5. La raíz de 25 es 5. Esta, la raíz cuadrada es 3. Entonces, aquí el resultado de él me da 3. 21 menos ¿cuánto me da 3? Menos 18. 24. Sí. No, pues hijo, el de arriba tiene que ser mayor que el de abajo. 17 menos 11, 6. 22 18. Menos 17, 6, 5. No. Y 21 menos 18 es 3. 17. 18, hijo. 21 menos 18. 17 más 5, 22. También sería. También, claro que sí. Entonces, 18 más 3, 21, ¿sí o no? Ya está. Muy bien, muy bien. Me avisan para borrar, chicos. Pero sí, ya terminé ya. Muy bien. Ya terminé, profesor. Muy bien. Yo también, profe. Muy bien. George,
¿Ya está, hijo? Frank, ¿ya terminó? Muy bien. Borramos. En realidad no es tan difícil, ¿verdad? Son operaciones básicas lo que estamos utilizando. El 8 ya está. El 9 y el 10. Profe, saqué el 14. En el Atari. ¿Quién? ¿El Atari? No, profe, la tarea, la 14 la resolví. Ya la resuelto. Ah, ya. A ver, número 9. Miremos. Número 9. Primero miramos dónde está la incógnita. Ahí en la esquinita. Ahí donde se cruza la L. Ahí. A ver, por tema tiempo, ¿ya? Aquí, miren, chicos, al 14. No sé qué. Vamos a ver entonces. Al 14 lo dividimos entre 2. ¿Cuál es la mitad de 14? 7. Y 7 por 12, 84, ¿verdad? Ya está. Bueno, pero ya lo había sacado de otra forma. La mitad de 18, 9. Y 9 por 9, 81. Entonces, ¿qué número debe ser acá para que sacándole la mitad me dé 8? Porque 8 por 11 es 88. ¡16! ¡Sí, señor! 16. Número 10. La X está abajo, en la piscina. La relación de los números de arriba, chicos. Profesor, yo no encontré. Ya, dime. A ver, dime. Primero, acá. Como ve, acá en 4, a ver, en 4, acá no se hace nada. Se suma estos dos, pero como no va a dar. A ver, puedes marcar. Si tienes en tu pantalla, la puedes marcar. Sí, gracias. Yeah. Acá, como ve, esto se suma. Pero ya. Si usted se da cuenta, no da el mismo. Pero si lo multiplicamos acá por 2, me va a dar 6, y 6 más 4 me da 10, 6 más 4 me da 10. Ya. Acá, y acá sería acá, 4 por 2, 4 ya. Por 2, 8. Lo sumamos y me da 3. 11, profe. Y 11. Si afirmamos esos dos que se suman. 11. Entonces acá también se. Es 11 en total. Muy bien, Jorge, muy bien. Yo nada más te digo que deberías no interrumpir a cuando alguien está diciendo algo que no esté bien, pero no importa, tienes que esperar tu turno. Tienes razón, Ariana. Por favor, chicos, respetemos el turno del otro para que todo fluya de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, como dice Jorge, 3 por 2, eso sumado con 4, 6. Nos va a dar 10. 4 por 2, porque siempre se multiplica por 2, eso sumado con 5 nos da 3. 4 por 2, 8. Eso sumado con 3 nos da 11. Ya está. Profe, que yo estuve esperando que Jorge terminara de hablar, pero por decir lo que yo quería decir. Así que yo no interrumpí. Que bueno. Y profesor, ya está. No, tú has interrumpido a profesor hace un momento. Sí, he escuchado. ¿Ya está copiado, chicos?
No mientas, no interrumpo a nadie. Pues sí, ya terminé. Ya terminó Gonzalo. A ver, micros apagados, chicos, por favor. Profesor, ya he terminado. Ya. Ya terminé, profe. Listo. Jorge. Ya está. Borramos entonces. Y bueno, pues lo que sigue, ya saben, su trabajo para casita, que son los problemas del 11 al 20, ¿ya? Problemas del 11 al 20 son su tareita para la casa. Ya saben, envían sus evidencias. Miren a la cámara, por favor, para la evidencia de la clase. Jorge. Frank. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso es todo. Que tengan un bonito día. Nos vemos el día de mañana.